Quedó inaugurado hoy en Toluín el nuevo hospital modular, que será el primer centro hospitalario de la localidad, mientras que el centro asistencial va a continuar trabajando en forma complementaria en el servicio de salud. El acto estuvo encabezado hoy por el gobernador Gustavo Melella y ministros nacionales. Vamos a tener hoy todos los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a TVP Noticias en este viernes 5 de mayo ya de 2023, último día hábil de esta semana, por supuesto, con toda la información, ¿no?, centrada la noticia, por supuesto, en lo que ocurrió en el corazón de la isla con esta gran inauguración, un día histórico justamente para Toluín y para la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cómo estás, Caro? Víctor, muy buenas noches a toda la provincia. Sí, el tema del día centrado en la localidad de Toluín con la inauguración de este hospital modular, pero tenemos mucha más información. Por supuesto, en los próximos 60 minutos, lo más importante aquí en TVP Noticias. Ahora los principales títulos de la jornada. Tras 1.191 días, la Organización Mundial de la Salud puso fin a la emergencia internacional por el coronavirus. El COVID-19 dejó de ser oficialmente una emergencia sanitaria tras el anuncio de la OMS. Así pasaron 3 años y 3 meses, que dejó un saldo de casi 7 millones de muertes en todo el mundo. Y ahí estamos viendo el video del mejor del mundo, ¿no? Messi, que pidió perdón. Es el fin de una era. El argentino se irá en junio del PSG. Bueno, es una novela todos los días, ¿no? Messi y el PSG, tapa de diarios justamente todos los días de la semana. El 10 de la selección nacional pidió perdón en sus redes sociales y a pesar del video, los insultos continúan en París, la capital de Francia. Como dice la canción de Fito, Rosario siempre estuvo cerca. El mejor dicho, el Barça. Veremos qué pasa. También vamos a hablar del día de la celiaquía. Uno de cada 167 argentinos convive con la enfermedad celíaca. La prevalencia entre los niños es mayor, ya que afecta a uno de cada 79. Y su presentación puede ir desde manifestaciones clínicas muy severas a formas totalmente asintomáticas. Hoy vamos a hablar de celiaquía en TVP Noticias. Bueno, y una buena noticia para una vecina de la ciudad de Río Grande, se llama Ana, y el pasado fin de semana ganó el Telebingo, ¿no? 1.000.000 de pesos y un Smart TV de 55 pulgadas. Juega hace poco, pero vive en Río Grande, como decíamos, pero el cartón lo compró en Ushuaia el día de su cumpleaños y ganó. O sea, nunca hay que perder la esperanza, Carolina. Exactamente, y además tiene el condimento de que lo compró con su pareja prometiendo que si lo ganaban se iban a casar. Así que ahora tienen que pasar por el registro civil. Veremos qué pasa con Ana y su novio. Aquí está el testimonio de la ganadora. Muy contentos, inesperado, porque bueno, yo jugué siempre acá en Río Grande, hace poco en realidad juego, y justo en mi cumpleaños, el sábado 29 de abril, estuve en Ushuaia, fui a Ushuaia a pasar mi cumpleaños y decidí comprarlo ese día, porque cumplía 29 años y decidí comprar un telebingo y sentía que bueno, era el momento. Y sí, justamente fue el cartón que salió, tenía el 29. ¿Elegiste el cartón y todo? Elegí el cartón, sí, elegí el cartón, todo. Y así que se dio. Bueno, ¿qué planes tenés con la plata? Y en realidad, primero que nada, obviamente ahorrar, porque sí, tenemos muchos planes de casarnos y después, bueno, también la casa y ir ahorrando para poder construir. Se viene una buena fiesta de casorio, ¿no? Sí, esa es la idea. Bueno, ¿cómo fue el momento cuando te enteraste que eras ganadora?
Y estaba con mi mamá y mi pareja en ese momento y estaba pasando los números y salía un número y que no era, salía otro que sí era, de repente quedaron tres números y digo, me quedan tres números, no lo puedo creer. Salió otro que no era, salió el que sí tenía y quedaban dos números. Los dos últimos números salieron seguidos y sí eran, así que justo en ese momento se tildó el sistema, se ve, del Telebingo. No lo anunciaban enseguida y yo dije, no, ¿por qué no lo anuncian? Y sí, justo se dio, se destildó el sistema y dijeron, sí, salió el bingo. Y dije, soy yo, lo comprobé cuando dijeron el cartón y ya ahí fue el puro griterío y la emoción, obviamente, del momento. Ushuaia te trajo un poco de suerte, sí, también, ¿no? Sí, me trajo bastante suerte. Así que le quería agradecer, aprovechar el momento, porque cuando compré el Telebingo en la agencia donde fui, que fue la 119 por la San Martín de Ushuaia, la persona que nos atendió, yo no sabía realmente si podía jugar comprando allá y jugar acá, no sabía si lo podía cobrar igual y nos explicó todo. La verdad que no sé el nombre de la persona, pero quería agradecerles porque, bueno, muy buena atención y muy, muy buena la atención, de la predisposición de él. De la... ¿Vas a seguir con el Telebingo Fueguino? Sí, sí, seguramente. Bueno, felicitaciones nuevamente a la ganadora del Telebingo del fin de semana pasado. Estuvo en Tierra del Fuego hoy el ministro de Obras Públicas de la Nación, el doctor Gabriel Catopodes, que tuvo una nutrida agenda en toda la provincia. Sus primeras actividades se centraron hoy en la ciudad de Río Grande. Allí recorrió junto al intendente de la ciudad, Martín Pérez, y también junto a la ministra de Obras Públicas de nuestra provincia, la profesora Gabriela Castillo, la Casa de la Alegría. Este es un espacio que se está construyendo en el centro de la margen sur y que va a tener varias actividades de varios ministerios, por supuesto, del gobierno provincial. Es un espacio para fortalecer la presencia del Estado en la margen sur. Así se lo sostuvo la ministra Gabriela Castillo. Estamos recorriendo junto al ministro de Obras de la Nación precisamente este espacio que va a ser la Casa de la Alegría, un espacio de trabajo para los distintos ministerios del gobierno de la provincia, un espacio de apropiación de los vecinos para poder llevar adelante políticas que tengan que ver con las distintas líneas, la capacitación, el microemprendimiento, el acompañamiento a los productores, lo gastronómico, espacios del bachillerato popular, de crecimiento pedagógico, un espacio múltiple para crecer esa presencia del Estado provincial en el corazón de la margen sur. ¿Cuándo va a estar inaugurado? En unos días, es una cuestión de un ratito, nada más. Ministra, ¿en qué situación se encuentra el Centro de Desarrollo que justamente está al frente de la Casa de Deportes? Precisamente estamos terminando el cerramiento exterior para poder trabajar en el transcurso del invierno en el interior y que sea una obra que no se detenga por la veda para que prontamente sea una nueva dependencia para poder acompañar a la primera infancia. Bien, y nos vamos a ir a la provincia de Neuquén porque allí comienza hoy la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, un espacio donde por supuesto va a confluir lo mejor de la cocina de las provincias de la Patagonia. Esto es en Villa Pehuenia y estamos en contacto con Cintia Ridao, que es periodista de Neuquén. Cintia, bienvenida a TVP Noticias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, bienvenidos ustedes a Villa Pehuenia, Moquegua, la fiesta nacional del chef patagónico. Empezó hoy muy tempranito y ya está terminando la inauguración oficial. En un ratito comienza la clase magistral de Dolly Irigoyen, quien es madrina desde el comienzo. Hace 17 años comenzó esta fiesta y este es el primer año en que entra dentro del programa de fiestas nacionales. Así que, bueno, mucha expectativa con esta nueva opción y por supuesto la convocatoria del público ha sido importantísima en esta primera jornada, el clima acompañó mucho, eso es importante, ahora está un poco más fresquito, pero la gente sigue recorriendo, degustando, la verdad que es un éxito esta primera jornada de tres, ¿no? El domingo termina finalmente esta fiesta, pero bueno, recién empieza, se nota, hay clima festivo, así que vamos a ver cómo avanza, ¿no? En estos días. Cintia, como lo decía, son tres días. ¿Qué nos vamos a encontrar en esto, en estas tres jornadas? Bueno, está dispuesta una globa donde las personas pueden acercarse, comer, hacer degustación de platos gourmet, de platos regionales. Hay otro sector que está destinado para la venta de productos. Productores de la región exponen aquello que hacen, desde artesanías, desde otro tipo de productos. Así que la verdad es que la convocatoria es muy importante, además de la importancia, ¿no?, de la regionalización de cada una de las
de las partes que componen, por supuesto, nuestro país, cómo se van fusionando, ¿no?, los platos con productos de Neuquén. Siempre se cocina en duplas, hay un chef neuquino con otro de otra provincia, van fusionando los productos y la verdad es que salen, nada, platos maravillosos. Hemos estado todo el día probando un poquito, así que la verdad que excelente la calidad, por supuesto, de todos los productos. La gente lo disfruta y lo aprovecha mucho. También está la opción de los vinos, el gin tonic, y por supuesto la cerveza artesanal y demás. Es una muy buena opción para que todos puedan mostrar precisamente sus productos. Cintia, buenas noches. Quería preguntarte, ¿cuál es el plato por el que van, me imagino, los visitantes, ¿no?, a esta feria? ¿Hay un plato emblemático ahí en Pehueña para disfrutar a cargo de estos maestros de la cocina? Hay de todo y la verdad es que para muchos hay cosas que son totalmente novedosas, nuevas. En el caso de acá, de la zona, uno de los productos más importantes, por supuesto, es el piñón. También, bueno, la trucha, el ciervo. Todo el mundo va queriendo probar de todo y la verdad es que hay para todas las opciones. También están los típicos, los platos típicos para aquel que por ahí no se anima tanto a probar otras cosas. Así que no te podría decir uno solo, porque bien, la realidad es que, como además te cuento, ¿no?, se trata de diferentes fusiones. Es que vamos descubriendo nuevos sabores, todos juntos, ¿no? Cómo se mezcla todo, ¿no? La buena comida, el buen vino, el paisaje ahí de Villa Pehueña, que es impactante. Así que todo hace que esto sea un éxito, como todos los años. Sí, exactamente. Como les decía, es una fiesta que va creciendo mucho. El fin de semana pasado estuvo nevando acá en la zona, pero este fin de semana la verdad es que se presenta con un clima espectacular. Hoy a la mañana un sol pleno, una temperatura ideal. Así que eso también predispone a que los visitantes puedan venir y disfrutar, claro, muchísimo más de toda la experiencia. Bien, Cintia, muchas gracias por este informe. El abrazo para todos los que están participando allí. Y bueno, gracias para haber participado justamente aquí por TVP Noticias para toda la provincia de Tierra del Fuego con esta gran fiesta del chef. Muchísimas gracias y le recuerdo a todos aquellos que nos estén mirando que pueden organizar su próximo viaje, fiestasargentinas.ar, ahí pueden armar el cronograma, conocer las fiestas, las distintas, las más de 230 fiestas nacionales que hay en el país, más de 3.000, además con festivales y fiestas provinciales. Así que fiestasargentinas.ar, ahí arman el cronograma y el próximo año ustedes también los esperamos, por supuesto. Primera entrega de deportes del día de hoy, viernes, en TVP Noticias. Vamos a hablar de lo que sucedía el día de ayer, cuando se inauguró la cancha de césped sintético del Club Social y Deportivo San Martín, club histórico de la ciudad de Río Grande. Bueno, Víctor, ¿ves? Estuviste ahí en la inauguración, muchísima gente, jóvenes, no tan jóvenes, pioneros, esos socios de los primeros que tuvo el club estaban presentes, la alegría se veía en sus rostros, pudieron jugar un poco, hubo un par de sorteos también, la verdad que un clima muy pero muy lindo hubo en el día de ayer en este nuevo estadio, sería, ¿no?, de césped sintético. Francisco Mora, bautizado así por uno de sus primeros socios del Club San Martín. Víctor, me imagino, vos sí. te pongo como parte porque estabas ahí en el acto. ¿Cómo estaba la gente ahí? ¿Cómo veías más que nada al jugador histórico del club? No, realmente fue, se fusionaron los históricos, por supuesto, y las nuevas generaciones. Pero además estuvo muy interesante porque van a participar, van a disfrutar de este estadio, de esta cancha nueva de césped sintético, todos los clubes, ¿no?, de la ciudad de Río Grande, que ayer estaban presentes, ¿no? Faltaron un par que por distintas cuestiones no pudieron justamente participar de la fiesta, pero la mayoría estaba. Y un dato no menor tiene que ver con la homologación que se está, ajá, realizando, el trámite que se hace ante la AFA a cargo de la Liga Oficial del Fútbol de Río Grande, que, bueno, preside el dirigente Guillermo Vargas, para que se puedan realizar partidos oficiales tanto a nivel nacional como regional. Es un dato que ayer nos contó justamente personal de ahí de la liga. Así es, un trabajo muy importante que se viene haciendo, así que felicitamos a Club San Martín y, como decís vos, Víctor, no solamente ellos van a poder usar la cancha, sino que todos los clubes de nuestra ciudad y de la provincia se van a ver beneficiados por esta inauguración. Nosotros ahora rápidamente escuchamos la palabra del gobernador de la provincia de Tierra del Fuego refiriéndose a esta inauguración. Feliz por lo que significa
esta cancha en Río Grande para todos los riograndenses, lo que significa, por un lado, la historia del Club San Martín, pero lo que significa un club de fútbol, ¿no? Porque cuando hoy los veíamos, tantos clubes de fútbol con dirigentes, con entrenadores que lo hacen ad honorem, que dejan su trabajo, su familia, su tiempo personal para dedicarlo por los pibes y las pibas, y eso es grandioso y hace grande una comunidad. Y esta cancha tenía mucho significado. Entonces, cuando la gente del Club San Martín nos pidió poder resignificarla, lo del césped sintético y el resto de las obras, la primera etapa es una alegría muy grande, igual que lo hicimos el otro día en Ushuaia también. Sin duda fue un momento muy emotivo esta inauguración, bueno, y usted ha mencionado a los que están presentes y a los que miran de arriba, así fueron sus palabras. Tal cual, digo, a ver, yo recuerdo a Bukasovic, ¿quién no recuerda al viejo Bukasovic? Digo, con cariño, ¿no? Que andaba de acá para allá y yo me acuerdo venía con Jorge Martín, intendente, y te mangueaba todo porque él quería lo mejor para su club. Es que justamente estos son esfuerzos colectivos donde, digamos, los clubes piden, los gobiernos, digamos, son los que, digamos, los que dan las cosas, pero es un esfuerzo compartido. Tal cual, tal cual. Miren, recién hablamos con la gente con uno de los clubes por su sede, ¿no? Y bueno, todos quieren la sede. Entonces, bueno, iremos de alguna manera tratando de acompañar a todo el Real Madrid, ¿no? Club histórico, digo, también la zona de Chacra con tanto trabajo social, porque lo que hace un club es el trabajo social. Los pibes tienen que estar en la escuela o haciendo deporte o en una actividad cultural, ¿no? Y entonces los clubes tienen una función social que es increíble y que hay que acompañarlos. Bien, queda poquito tiempo para poder usarla hasta después del invierno, seguramente, donde se vendrá de lleno toda la actividad para esta cancha. Chicos, próxima salida hablamos del tema Messi. ¿Qué está pasando con Leo Messi o qué va a pasar con Messi después de junio? En un ratito lo charlamos. En Boca tiene las puertas abiertas, ¿eh? Así que... Bueno, es bueno saberlo. Ya lo sabe, ¿eh? Está pensando. Bueno, ¿hacemos una pausa, la primera? Vamos a la primera pausa. En el próximo bloque vamos a estar hablando de varios temas de salud, entre ellos la declaración de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de que llega el fin de la emergencia sanitaria por coronavirus en el mundo. Ya venimos. Como lo adelantábamos, la Organización Mundial de la Salud ha declarado en el día de hoy el fin de la emergencia por coronavirus en el mundo. Esto no quiere decir que el coronavirus haya dejado de ser una amenaza para la salud, pero sí tiene que ver con un nuevo estatus sanitario. Y tenemos algunos datos que tienen que ver con lo que ha dejado la pandemia en el mundo. Más de 20 millones de personas han muerto en todo el mundo, se estima a través de la Organización Mundial de la Salud, pero también tenemos algunos datos que corresponden a Tierra del Fuego. 586 muertes hasta el momento es lo que ha dejado el registro del boletín epidemiológico. 49.500 casos notificados en Tierra del Fuego en estos 3 años y 3 meses desde el inicio de la pandemia. Bien, una situación que cambió la vida de todos los seres humanos, ¿no? Bueno, ayer el comité justamente de emergencia se reunió por 15ª vez y recomendó declarar el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Bueno, el titular justamente de la OMS dijo: he aceptado ese consejo, las reuniones del comité de emergencia tienen lugar trimestralmente y en el mes de enero los expertos reunidos consideraron que no era aún el momento para tomar esta decisión. El director de la OMS explicaba entonces que la pandemia del COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional que podía encontrarse en un punto de inflexión o transición. Y ahora, ya superado ese momento de transición y por supuesto gracias a las vacunas y a la disponibilidad de tratamientos, el riesgo que supuso el virus hace unos años ha desaparecido. Por esto, esta nueva determinación ha sido una decisión tomada con precaución. No dudaré en volver a declarar la emergencia si la situación cambia, es lo que dijo el director de la OMS. Tedros advirtió cómo en intervenciones anteriores que pese a la posible declaración del fin de la emergencia sanitaria este año, el virus ha venido para quedarse y todos los países tienen que aprender a gestionarlo como a otras enfermedades infecciosas. Bueno, hoy en la provincia de Tierra del Fuego también estuvo la ministra de Salud de la Nación, la doctora Carla Bisotti, que tuvo también una agenda bastante nutrida. En Tolhuin inauguraron el hospital modular, ya vamos a ir con esa nota, pero le consultamos a la doctora Bisotti sobre este tema y también hace una reflexión el gobernador Gustavo Melella. Fue una doble sensación, por un lado de alegría, ¿no? De emoción, de alegría, porque ya está, nos pasó por encima la peor pandemia de la historia, creo, ¿no? Y nos tocó vivirla.
Y después la tristeza, porque uno se recuerda a seres queridos, amigos, conocidos que los perdimos, que se nos llevaron. Más todo lo que provocó, la pandemia nos hizo mucho mal en términos sociales, afectivos, en términos individuales y colectivos, y nos va a llevar años quizás reconstruir. Entonces, hoy hay que celebrar que se terminó. Bueno, es otro momento histórico, después de más de 3 años que el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud acuerde que no estamos más en emergencia sanitaria por COVID, es realmente avanzar a otra etapa definitivamente de esta pandemia que fue tan larga, que en Argentina hace más de un año ya es una situación distinta gracias al equipo de salud, gracias a la población que se cuidó y gracias a las vacunas. Ya a nivel mundial estamos en una situación distinta, es una buena noticia. Vamos a tener SARS-CoV-2 circulando todavía por un largo tiempo, porque no se puede eliminar. Tenemos que seguir vacunándonos, pero bueno, hoy en un gran día para Tolwyn, también es un gran día para el mundo, sabiendo que hemos pasado otra etapa en relación a la crisis humanitaria más importante de los últimos 100 años. Bien, y sobre este fin de la emergencia sanitaria global decretada por la Organización Mundial de la Salud y sobre otros temas también de salud que han ocurrido hoy en el día de hoy en la provincia, estamos en contacto para dialogar sobre estos temas con la ministra de Salud de la provincia, Judith Digilio. Bienvenida, Judith, a TVP Noticias. Muy buenas noches. Bien, en principio un balance de esta declaración de la Organización Mundial de la Salud y también aclarar un poco qué significa el fin de la emergencia. Bien, como lo explicó muy bien la ministra de Salud de la Nación, el fin de la emergencia sanitaria por COVID, ¿no? Cuando hablamos de emergencia sanitaria hablamos de un virus que es pandémico, que afecta simultáneamente a los diferentes continentes, y que circula de manera rápida, como sucedió en las diferentes pandemias, ¿no? Hoy no estamos más en emergencia, sino que este virus, como lo decíamos tiempo atrás, ¿no? Pasó a ser parte de un virus, de otro virus más respiratorio que circula de manera endémica. Bien, doctora, ¿qué balance podemos hacer de estos 3 años en Tierra del Fuego? Como lo decía el gobernador también, ¿no? Alegría, por un lado, por la noticia, felicitar a todos los guerreros que trabajaron durante la pandemia, sobre todo al equipo de salud, pero no fueron solo ellos, ¿no? Cada uno desde su lugar, aquellos vecinos que tuvieron que cerrar sus negocios por muchos días, todo el equipo de salud, creo que, y lamentarlo, las personas que ya no están más, ¿no? Creo que sucedió al lance una vacunación histórica, una campaña de vacunación histórica y exitosa, que supimos hacerla de manera ordenada, coordinada. Creo que esos son los recuerdos más importantes de la pandemia. Bien, a propósito de esto, hay nuevas recomendaciones que tienen que ver con la vacunación que ha lanzado el Ministerio de Salud de la Nación. Sí, continuar vacunándonos con los refuerzos. Yo siempre recomiendo acercarse a los centros de salud. Tenemos vacunatorios disponibles en todos los centros de salud, con horarios amplios de atención, donde cada situación será analizada. También estamos vacunando para la gripe y vacunas de calendario. Así que acercarse y poder allí recibir información del personal idóneo, el personal de enfermería, sobre qué vacuna debemos colocar. Bien, la saludo, doctora. Muchas gracias por atendernos. Bueno, vamos a hablar, obviamente, de lo que pasó hoy en Tolwyn, ¿no? Un día histórico, no solamente para Tolwyn, sino para la provincia de Tierra del Fuego, en el marco de esta inauguración de este centro modular sanitario, ¿no? Que está enmarcado en una red federal, ¿no? De construcciones de, bueno, centros de salud, por supuesto, en todo el país. Bueno, le pedimos un balance justamente de lo que ocurrió hoy junto a la doctora Bisotti, junto al gobernador y también el ministro Catopodis. La verdad que, como usted decía, un día histórico para la salud de la provincia, para la población, duplicar la infraestructura sanitaria en Tolwyn, construir este centro modular tan esperado, con equipamiento de tecnología que quedará en los próximos años para el sistema de salud, seguir creciendo día a día, ¿no? Este es el inicio. Uh-huh. Ahora tenemos que ocuparnos de cada día llevar y seguir dando un salto de calidad en la salud para toda la población, pero es un hecho histórico que la verdad
me enorgullece como parte del equipo de salud. Felicito al equipo de salud de Tolhuin, que está trabajando desde hace mucho tiempo en todos los detalles de este nuevo centro modular, al Ministerio de Salud de la Nación y al Ministerio de Salud de Obras Públicas. Al Ministerio, perdón, de la Nación de Obras Públicas. Sí, ministra, es uno de los centros sanitarios modulares más grandes de la Argentina, ¿no? Este que se inauguró hoy en Tolhuin, que tiene 1,000 metros cuadrados, ¿no? Es un tamaño realmente importante. Tiene 1,000 metros cuadrados y además de tener 1,000 metros cuadrados, el único centro sanitario que va a contar con un tomógrafo, ¿no? Uh-huh. Que llegará en los próximos meses. Aún falta recibir equipamiento, sobre todo equipamiento en diagnóstico por imágenes y entre ellos el tomógrafo. Bueno, y esto viene a hacer un trabajo complementario con el Centro de Salud Asistencial de Tolhuin también, ¿no? Se me cortó ahí la comunicación con la doctora Digiglio, que es ministra de Salud, ¿no? Pero fue realmente muy emocionante hoy, Carolina. Estuvimos en el corazón de la isla, estuvimos en Tolhuin. Daniel Harrington, el intendente de Tolhuin, muy emocionado. Él siempre lo dice, soy tolhuinense, claro, y estoy viendo crecer a mi ciudad. Y brindó un discurso, me parece que se sacó el cartel de intendente y habló como vecino, ¿no? Realmente sus palabras conmovieron a todos los presentes y los vecinos que estaban allí también formaron parte de este acto, en donde el personal justamente del Centro de Salud Asistencial también obviamente se lo veía muy emocionado. Exactamente, y es una excelente noticia sobre todo para los vecinos en materia sanitaria, que no solamente ahora van a contar con el tradicional centro asistencial, sino también con este nuevo hospital modular que va a agregar numerosos servicios en materia sanitaria a uh-huh. la localidad de Tolhuin. Tengo algunos detalles uh-huh. para contarles exactamente cómo se conforma este centro modular sanitario. Bueno, tiene una recepción, por supuesto, espera amplia, sanitarios públicos, tiene una farmacia, una sala de extracción, tiene laboratorio, obviamente oficinas administrativas, tiene un dormitorio para el personal de guardia, 3 salas de internación para un total de 6 personas, enfermería, showroom con capacidad para atender a 3 pacientes, estacionamiento, acceso para emergencias y ambulancia, como así también consultorios para adultos y pediátricos. Y a ello se suma lo que mencionaba recién la ministra de Salud, el tomógrafo, y también incluye diagnóstico por imágenes. Recordemos que el tomógrafo va a incorporarse dentro de algunos días justamente a este centro modular sanitario inaugurado en el día de hoy. Ministra, hablábamos de algunas características justamente de este centro modular sanitario, son realmente muchísimas, ¿no? Y lo mencionábamos con Carolina, ¿no? La emoción de los vecinos, del personal que allí va a trabajar, bueno, realmente muy contentos por este trabajo. Sí, como decíamos, emocionante, un centro modular que contará con 6 camas de internación, 3 camas en el shock room, un centro que será derivador, pero también que hará diagnóstico, ¿no? Para ver cuál es la condición del paciente y a qué, si puede atenderse en el lugar o ser derivado, pero luego estar compensado. La verdad que con toda la tecnología que estamos sumando en lo que respecta al diagnóstico por imágenes, cuando llegue el tomógrafo, que no tenemos aún con precisión el día, pero bueno, la uh-huh. verdad, felices. Bien, y seguramente, doctora, será un espacio que va a garantizar que muchas de las personas que comúnmente tienen que viajar a Ushuaia o a Río Grande a atenderse puedan hacerlo ahora allí en la localidad de Tolhuin. Sí, por supuesto. Deberán viajar las patologías de alta complejidad. Sabemos que los hospitales de alta complejidad se regionalizan, ¿no? Por una optimización del recurso humano y para poder tener mejor calidad en la atención de lo que respecta la patología de alta complejidad, pero el resto puede ser resuelto en la provincia, en la ciudad. Bueno, en materia, ya para ir terminando, ministra, sabemos que ha tenido un día realmente muy agitado, en materia de obra pública vinculada a salud, ¿qué queda por inaugurar justamente en la provincia? Estamos próximos a inaugurar el nuevo quirófano de hemodinamia, la sala de hemodinamia con el equipo de hemodinamia, con todo lo que ello lleva en el Hospital Regional de Río Grande en las próximas semanas, el próximo mes, y bueno, licitando toda la modernización del Hospital de Río Grande. Bien, ministra, un saludo muy grande, por supuesto, y muchas gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Bien, y nosotros cambiamos de tema, vamos a volver a hablar de información judicial en este caso.
Antes de eso, tenemos la nota de Tolwin, por supuesto, sobre esta inauguración, ¿no? Producción. A ver qué decían justamente los funcionarios en la inauguración de este hospital modular sanitario. Felices porque Tolwin hoy tiene ese hospital que se merecía, que nosotros habíamos prometido en su momento y nos habíamos comprometido en campaña. Y hoy, gracias al acompañamiento del Gobierno Nacional, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Ministerio de Salud de la Nación, el acompañamiento de Dani, el Intendente, es realidad un hospital acorde a las necesidades del pueblo, con nueva tecnología, con nuevos estudios, nuevos tratamientos, nuevos especialistas reales, que es la solución. Poder ya tener la disponibilidad de este lugar y ya empezar a proyectar a partir de mañana cómo vamos a mudarnos para ver cuándo está operativo, que calculamos que va a ser en el transcurso de la otra semana. Ya cambiamos radicalmente la salud pública en esta ciudad. Esto que ha sucedido hoy es muestra de eso, ¿no? De una visión realmente federal y como lo dije hace un ratito, ¿no? Es el Estado dando soluciones y poniendo en agenda a la gente. Es una construcción colectiva, es un sueño de la ciudad, es un trabajo que empezó el intendente transmitiéndose al gobernador, el gobernador a Nación, y de verdad que el Ministerio de Obras Públicas con nosotros desde Salud trabajando muy muy fuerte con los ministerios de la provincia para que hoy sea una realidad. Es uno de los modulares más grandes que tiene el país, es un modular que va a contar con un tomógrafo y que se hizo una parte de arquitectura específicamente para recibir el tomógrafo a mitad de año. Es un aumento de la oferta de prestaciones con más complejidad para la ciudad, y detrás de todos esos números hay gente. Es gente, vecinos y vecinas de Tolwin, que no se van a tener que ir a Ushuaia o a Río Grande a hacerse una tomografía, a hacerse un laboratorio, a estar en alguna internación abreviada. Entonces, la verdad que es un Estado presente, es articulación entre Nación, la provincia y los municipios, entre distintas áreas de los estados, y es favorecer acceso a la salud equitativa y de calidad, y finalmente es ampliar derechos. Bueno, escuchábamos la palabra de las autoridades nacionales y provinciales en el marco de esta inauguración de este hospital modular sanitario en el corazón de la isla. Tenemos que hacer una pausa, Caro. En el próximo bloque tenemos información de la justicia. Exactamente, vamos a estar hablando de este caso de trata de personas, que fue este caso que fue desbaratado aquí en la ciudad de Río Grande, porque hay novedades judiciales respecto a la única mujer que fue detenida en este caso. Y vamos a presentarles también un informe sobre celiaquía. Hoy es el Día Internacional sobre la concientización de la celiaquía, así que tenemos un informe muy completo, no se lo pierdan. Ya venimos. Volvemos a hablar de este caso de trata de personas que fue detectado en la ciudad de Río Grande días atrás. 7 mujeres fueron liberadas en un operativo que realizó en conjunto Gendarmería Nacional con la Justicia Federal. Mujeres que eran víctimas de explotación sexual. La novedad judicial tiene que ver con que la dueña del privado, que era la única mujer detenida por este caso, fue puesta en libertad. Recuperó la libertad, así lo resolvió la jueza federal Mariel Borruto. Estamos hablando de Eloísa Nieva, esta mujer que estaba detenida por el manejo de un privado en Río Grande, donde se rescataron estas 7 mujeres. Nieva fue excarcelada bajo normas de conducta, con una prohibición de acercamiento a estas 7 mujeres que estaban en sus viviendas siendo explotadas sexualmente. Esto es lo que entiende la jueza que investiga la causa. Y en relación a la situación de las 7 mujeres, ellas fueron puestas a disposición del área de acción social, que reubicó a 5 de ellas, mientras que se espera definir la situación de las últimas 2. Eso ya permitió la clausura judicial de la vivienda de Pasaje Benítez en el barrio GP, esta vivienda que había sido allanada, y que se espera definir la situación habitacional de las últimas 2 mujeres para proceder luego a la clausura de otra de las viviendas, de otro de los privados que fueron allanados. Esto es en calle José Hernández y Rivadavia. Volvemos, chicos, para hablar de deportes y uno de los temas del día, sin duda. ¿Qué va a pasar con Lionel Messi, el campeón del mundo, después de junio? El contrato se termina el 30 y ahora está medio castigado en el PSG, chicos, por si no sabían. Hubo un reto no oficial, no está en los papeles, no hay una sanción oficial,
pero sí se sabe que a Messi lo han sancionado y lo dejaron 2 semanas sin entrenar en el PSG. ¿Esto por qué? Porque el astro argentino hizo un viaje a Arabia Saudita para cumplir con un compromiso que tiene él con el gobierno saudí, que es donde es embajador turístico. Este viaje él ya lo había postergado 2 ocasiones, esta tercera ocasión no pudo hacerlo, eligió ir para no faltar a su palabra con este contrato y no le gustó nada a la gente de PSG, mucho menos a los hinchas que, como lo están viendo en pantalla, se juntan afuera de la cancha a insultar a Messi. La verdad que es increíble. Increíble, ¿no? Increíble, no se puede creer lo que hacen estos pobres franceses con el astro argentino que... creo que los puso en el primer en el mapa del fútbol después de llegar al PSG, ¿no? Me parece a mí, pero bueno, vamos al caso. Messi no va a seguir en el PSG. Esa es una realidad. Termina el 30 de junio y no va a renovar el contrato. Hoy Messi, en horas de la mañana, mediodía casi, emitió un video en sus redes sociales donde pide disculpas por lo que pasó y lo compartimos con todos ustedes. Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice y acá estoy a espera de lo que el club decida. Nada más, un abrazo. Bien, un cortocircuito, entre Messi y la dirigencia. El técnico del PSG habló hace un ratito nomás, dijo que él no tenía nada que ver, no sabía nada de esta sanción. O sea, sí sabía, pero no se va a meter. Es un tema exclusivo de Messi con el club. Uh-huh. Y como les decía, el 30 de junio termina el vínculo y no va a seguir en el PSG. Yo creo que lo que hace Messi en este video es pedir las disculpas pertinentes del caso para evitar que esto siga creciendo y además para tratar de dejar una buena relación de Messi con el club, sabiendo que se ven en junio y no que termine su vínculo ya y que se vaya peleado con la entidad francesa que mal le abrió las puertas cuando se fue del Barcelona. ¿A dónde irá? No sabemos. Muchos hablan del fútbol de Arabia Saudita, el Al Hilal, el equipo de Ramón Díaz, que habría puesto una oferta de 400 millones de libras para llevárselo por una temporada, chicos, ni más ni menos. O sea, en un año gana esa plata, 400 millones de... Es la idea del conjunto del Al Hilal, de pagarle eso a Messi. Al Hilal, que es la contra del Al Nasser, equipo que está Cristiano Ronaldo. Ah. Entonces se entiende más o menos por dónde viene el negocio también. Bien. De llevarlo a Messi allí. No se sabe si va a aceptar, no se sabe si es una oferta formal ya que la que hizo, sino que son todos rumores. Después David Beckham en Estados Unidos, sí. En la MLS tiene su club, el Inter Miami, y también lo había tentado en un momento. ¿Rosario? Otros, eso mismo te iba a decir, Víctor, los más soñadores piensan en un posible aterrizaje en el fútbol argentino, y el tema Barcelona obviamente tiene que ver con el fair play financiero que debe cumplir el Barcelona, que tiene que mover mucho sus números para poder cerrar la contratación de Messi, que algunos son muy optimistas y otros no tanto. Por eso hoy no podemos decir, che, Messi se va a ir al Barcelona y va a finalizar su carrera ahí, porque hay un tema, un trasfondo económico en este caso que podría impedirle a Díaz llegar al club de sus amores. Por eso mismo, es una incógnita en estos meses. Ahora hasta junio no sé si mucho, pero después de junio va a haber muchísimos rumores de dónde puede ir el astro argentino para terminar su carrera. Bueno, genial, Coba. Muchas gracias por este informe. Realmente tremendo. Nos reencontramos la semana que viene. Así es, chicos. Será hasta el lunes. Tengan buen fin, Bueno, muy bien. Seguimos aquí en TVP Noticias. Vamos a pasar del deporte a lo que hoy se está conmemorando, ¿no?, en el mundo. Hoy es el Día Internacional de la Concientización sobre la celiaquía, ¿no?, esta patología, ¿no?, que tiene como protagonista la proteína del gluten, ¿no?, que está en la cebada, en el trigo y en otras harinas. Así que realmente un informe muy completo ha preparado la producción, Caro. Exactamente. Hay que dar algunos números también. Se estima que 1 de cada 167 argentinos padece esta enfermedad, la celiaquía. La mayoría lo desconoce, por eso la importancia del día de hoy de, por supuesto, hablar del tema y hacer prevención. Por supuesto, elaboramos un informe especial en el que visitamos un comercio de la ciudad de Río Grande que produce estos alimentos especiales que son para celíacos. Ellos nos hablan de la importancia de cómo hacerlo, pero también de los precios que son muy elevados. Vamos a compartir la primera parte. Quiero que se hable, porque es el día de la concientización de la enfermedad celíaca. Entonces me parece que está bueno que hablemos de la enfermedad en sí. ¿Te parece? ¿Les parece a ustedes?
Hola, yo soy Vanessa y junto a mi marido Gastón tenemos esta pequeña empresa, Los Canelos Cocina Libre de Gluten. La celiaquía es una tolerancia permanente al gluten que se da en cualquier persona. Generalmente el 99% de las personas diagnosticadas con celiaquía son mujeres y se puede diagnosticar en cualquier momento de la vida. Lo que las personas con celiaquía van a tener un intestino que, en vez de tener muchas rugosidades y vellosidades, tienen un intestino liso, como si fuese una manguera. Entonces, todos los nutrientes pasan de largo y no pueden ser absorbidos por el cuerpo. La idea de Los Canelos empieza hace ya varios años, cuando nos dimos cuenta que en Río Grande no había una opción de panificados libres de gluten disponible para las personas que tenían diagnóstico de celiaquía. Mi suegra fue diagnosticada de celiaquía hace ya muchos años, cuando no había productos con el logo ni con sello, no sabíamos mucho de qué se trataba el tema. Y si bien ella no vive acá, cada vez que venía de visita, siempre comentábamos, tienen que hacer algo, tienen que empezar a hacer algo con esto, no hay muchas opciones para nosotros acá. Y si bien veíamos que había un nicho de mercado que estaba desatendido, entendíamos también que de tomar la decisión de hacerlo, lo teníamos que hacer con absoluta seriedad. En cuestión de costos, los productos libres de gluten son infinitamente más caros que los productos tradicionales o regulares. Y esto tiene que ver con que la materia prima es mucho más costosa. No podemos comparar nunca el valor de mercado de una bolsa de 25 kilos de harina de trigo con una bolsa de 25 kilos de harina de mandioca o maíz. Y además nosotros usamos muchos más ingredientes para llegar a elaborar un producto que se asemeje a eso que nosotros llamamos pan. En nuestras cocinas es muy común contar con harina de maíz, de mandioca, leche en polvo, aceite, huevos, manteca, y eso hace que el producto sea más costoso y además también sea más calórico, porque tenemos muchos más ingredientes que aportan más calorías. Entonces, es diferente. Bueno, este es un emprendimiento de la ciudad de Río Grande. Ahí estaba Vanessa Priori, que junto a su marido, con Gastón, realizan justamente esta actividad desde hace un tiempo ya. Ellos comenzaron con muy poquito, ¿no? Uh-huh. Pero la gran demanda que tiene Los Canelos, que es el emprendimiento que forjaron ya hace algunos años en Río Grande, hizo que la empresa vaya creciendo cada vez más, ¿no? Y los productos, obviamente, ampliaron el abanico de lo que produce justamente Los Canelos, este local que queda en el barrio de Chacra 4, justamente en Río Grande. Hay una ley en la Argentina del celíaco que hace algunos días tuvo una resolución muy interesante y que era muy esperada, Caro. Exactamente, una ley que fue reglamentada, o sea que hay novedades para las personas que son celíacas. Esta ley que viene a implementar, por un lado, que las obras sociales den cobertura, que tiene que ver también con los precios, ¿no?, de los productos, que son realmente elevados y van a tener que tener cierta cobertura para las personas que son celíacas. Pero por otro lado, y como nos va a comentar ahora Vanessa, también que los locales gastronómicos ofrezcan un menú especial para personas celíacas. Vamos a escuchar la segunda parte de este informe. La ley 26.588, ley de celiaquía, se aprobó en el año 2009. En el 2015 se hizo una primera adaptación o una revisión de esta ley, en donde se agregan cuáles son los establecimientos que están obligados a dar un menú libre de gluten y seguro. Lo que vimos hace poquitos días con esta nueva reglamentación tiene que ver con que se define la cobertura que deben brindar las obras sociales y las prepagas en concepto de alimentos sin TAC. O sea que se aumenta la cobertura en plata.
Además, establecen las adecuaciones que deberán realizar las instituciones y los establecimientos para poder ofrecer un menú libre de gluten seguro y amplía la identificación de los medicamentos. Esto es importante, porque hasta el momento no había mucha medicación con logo. En este sentido, esta nueva reglamentación lo que hace es propiciar para que más medicamentos tengan las leyendas o el sello de libre de gluten o no contiene gluten, para que las personas con celiaquía puedan, en caso de necesitarlo, tomar esos medicamentos de manera segura. En casa siempre podemos cocinar, pero tenemos que tener en cuenta este factor importante para las personas celíacas, que es la contaminación cruzada. Yo no puedo cocinar productos libres de gluten sobre utensilios o espacios donde han sido procesados productos con gluten, porque esos productos libres de gluten se van a contaminar. Entonces, esa persona que necesita excluir el gluten de su dieta diaria, si come ese producto que ya está contaminado, le va a caer mal. Le va a hacer mal y todos los síntomas que tenía antes de ser diagnosticada o antes de llevar una dieta libre de gluten, en realidad, van a volver. Bueno, muy completo el informe, muy clara Vanessa, ¿no? Que la tiene recontra clara con la celiaquía, por supuesto. Claro. Bueno, vende los productos para celíacos en Río Grande, ahí está la dirección, me parece, en el videograf. Los Canelos, en Vicente Stanic, 2744, este es en la zona de Chacra 4, justamente en la ciudad de Río Grande. Tengo una pequeña primicia, atención para la gente celíaca, porque dentro de un tiempo no muy lejano, una conocida fábrica de pastas de la ciudad de Río Grande también va a empezar a producir pastas justamente para celíacos. Bien. Está haciendo toda la inversión en la maquinaria que va a quedar a la vuelta del local que vende pastas normales, digamos, bien, entre comillas, ¿no? Así que es una buena noticia, toda porque cada novedad. Vez está abarcando más, ¿no? Esta industria. Y a partir de esta ley, entonces, que fue reglamentada recientemente, también los locales gastronómicos van a tener que ir sumando a su menú estas propuestas especiales sin TAC para celíacos. ¿Hacemos una pausa? Creo que es la última, ¿eh? La última y ya venimos con más información. No se vayan. Bueno, los últimos minutos aquí en TVP Noticias, dentro de unos días, ¿no? El 14 de mayo, los foguinos y foguinas vamos a ir a las urnas para elegir nuevas autoridades, por supuesto, en los distintos estamentos, ¿no? Gobernación, intendentes, legisladores y también concejales. Carolina, consultamos al gobernador Gustavo Meléndez en el día de ayer sobre para que nos dé una reflexión, ¿no? ¿Cuál es el balance que hace él en esta campaña que se está llevando a cabo y cómo repercute en los vecinos justamente el protagonismo que tienen los candidatos en la misma, ¿no? Exactamente. El gobernador Gustavo Meléndez habló de la campaña, habló de cierta paz social que se está viviendo, pero también habló de algunos hechos puntuales que tienen que ver con cartelería política que fue vandalizada en los últimos días, sobre todo en la ciudad de Río Grande. Esto es lo que nos decía el gobernador Gustavo Meléndez. Nosotros lo hemos dicho, tiene que ser un tiempo de mucha tranquilidad, de mucha paz social. No hay que perder la paz social que Tierra del Fuego ha logrado, ni la paz política en este tiempo. No es tiempo ni agresiones, ni de la vieja política. Es tiempo de cada uno presentar su propuesta, mostrar que los que estamos en gestión, que la gente te evalúa por la gestión, digo, no por otra cosa. Lo que se está haciendo, lo que se hizo y lo que tenemos proyectado. Pero creo que se vive con mucha serenidad y eso está bueno y hay que mantenerlo hasta el último día. Después, cada vecino, cada vecina decide a quién quiere votar. Gobernador, bueno, hubo algunas imágenes que han sido compartidas por redes sociales, de algunos carteles, de algunas listas que están participando, que han sido destruidos, algo que realmente, hay un mensaje para dar. En una situación como esta. A ver, el mensaje es que tenemos que respetar al otro, digo, tenemos que respetar los carteles, respetar. Yo digo, somos todos fueguinos, en este caso todos riograndenses, somos unos vecinos de los otros. Y a veces uno dice, bueno, a ver si eso pudo haber sido una intencionalidad política, a veces capaz que alguno, digo, un acto de, no sé, de una travesura. Una travesura, tal cual, esa es la palabra. Entonces, respetar, digamos, respetamos cualquier cartelería, cualquier cosa, porque es el esfuerzo, ¿no? Del partido que sea, los militantes que van, digo, llevan su cartel o juegan. Tenemos que respetarnos, en lo más mínimo, digo, desde un cartel hasta las ideas, hasta las personas.
Bueno, con un poquito de rock nos vamos despidiendo justamente de TDP Noticias, la canción que eligió ahí el amigo Luisito, el titulero. ¿Qué tenemos para el pronóstico del sábado? Comenzamos por el sábado 6 de mayo para la ciudad de Río Grande, cielo nublado, la mínima de 5 grados, la máxima de 9. Bueno, en Tolwyn mañana estará nublado también con mínima de 2 y máxima de 8 grados. Para la localidad de Ushuaia, la mínima 1 grado, la máxima 6, cielo nublado. Lluvias en Puerto Argentino para mañana sábado con mínima de 4 y máxima de 11 grados. Bien, y para la Antártida Argentina, la mínima 17 grados bajo cero, la máxima 14 grados bajo cero, y el pronóstico de nieve. Vamos al domingo, día de superclásico en el fútbol argentino. Río Grande presentará una mínima de 6, mirá qué lindo que va a estar, ¿eh? Una máxima de 12 grados con cielo nublado. Cielo nublado también para la localidad de Tolwyn, la mínima 4 grados, la máxima 11. También mucha nubosidad en la capital de nuestra provincia, en Ushuaia, mínima de 3, máxima de 9 grados. Y sol para nuestras Islas Malvinas este domingo 7 de mayo, la mínima 4, la máxima 9. Continúa nevando en la Antártida el domingo, máxima de 9 grados sobre bajo cero, mínima 17 bajo cero. Qué frío, por favor. Bueno, tremendo, ¿eh? Bien, día del Superclásico el domingo, vamos a ver el partido. Pero después del partido tenemos un programa especial aquí en la TV pública porque se vienen las elecciones. Exactamente, va a ser el último domingo de rumbo a las elecciones de este programa especial de TVP Noticias con todas las propuestas de los candidatos y en este caso, atención porque son el estamento de gobernación. Vamos a tener a los candidatos a gobernador de Tierra del Fuego. No se lo olvide, un programa en simultáneo con los compañeros y compañeras de la capital fueguina. Hasta que llegamos, el lunes nos reencontramos con más información aquí en TVP Noticias. Exactamente, hasta el lunes. Buen fin de semana.